Bé, gràcies, senyor Villòria. Ara, tot seguit, donarem pas a la presentació d'experiències d'Open Governance, d'experts en Open Data, transparència de diferents administracions públiques. De seguida els presentarem. Donem la ben... Sí, donem la benvinguda al senyor Antonio Ibáñez, cap del servei del CIAU i del servei Open Data de la Junta de Castilla i León. També donem la paraula a la senyora Maria Jesús Fernández, responsable del servei Open Data de l'Ajuntament de Saragossa. També comptem amb la presència del senyor Daniel Ros, cap del servei de desenvolupament d'aplicacions de l'Ajuntament de Terrassa. I per últim, també donem la paraula i escoltarem el senyor Manuel Canaval Barreiro, subdirector de la Direcció de Serveis Compartits de l'Administració Electrònica a red.es. Comencem escoltant el senyor Ibáñez. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Terrassa poder compartir con todos ustedes la experiencia de la Junta de Castilla y León y darles la enhorabuena por la iniciativa de gobierno abierto que están llevando a cabo y por la organización de esta jornada. Voy a explicaros en esta presentación cuál es la estrategia que ha seguido la Junta de Castilla y León en la puesta en marcha de su modelo de gobierno abierto. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues antes de lanzar cualquier estrategia, lo primero que hay que hacer es seguir un poco dos lemas famosos que ha habido en la televisión en los últimos años, que es el busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo, y la verdad está ahí fuera. Es decir, hay que ver qué han hecho otros, hay que documentarse, asistir a jornadas, porque hay muchas cosas que ya se han hecho y que podemos aprender. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer todo eso, lo seguimos haciendo, leemos muchos blogs, leemos muchos artículos para saber qué están haciendo otros. Fundamental. Después haremos cosas nuevas nosotros, pero eso es fundamental. En función de eso, definimos una estrategia. Esa estrategia se refrendó en un acuerdo de gobierno hace algo más de un año. Es fundamental el impulso político. Si queremos llevar una iniciativa de gobierno abierto y los de arriba no se lo creen, va a ser muy difícil ponerla en práctica. Mucho podemos empujar los funcionarios, pero al final no nos van a dar los recursos, nos van a encomendar a otras tareas, no nos van a apoyar. Fundamental el impulso político. Aquí ha estado el alcalde. Una muy buena señal de que el Ayuntamiento de Terrassa ha cubierto, digamos, ese hito. Por otro lado, debe ser un modelo transversal. Hay un modelo de gobierno abierto en el que, estas cinco concejalías son open data, muy transparentes, pero las otras cuatro no. Parece que no tiene mucho sentido. Y también transversal de arriba abajo. Es decir, los de arriba se lo tienen que creer, pero también los funcionarios tienen que apostar por ello. Sí, me lo dice el de arriba, pero ya lo haré, también tengo estas otras cosas que son importantes. Al final la gente de abajo se lo tiene que creer. ¿Y cómo hacemos eso? Difundiendo y formando al personal. Es decir, nosotros, para llevar todas las iniciativas de gobierno abierto a cabo, que os voy a contar a continuación, hemos tenido que formar a funcionarios para que sepan qué es lo que les va a venir. No es lo mismo decirles, oye, ponme esto en datos abiertos. ¿Qué es eso? No sé qué es. Que haberles explicado antes cuáles son los fundamentos, para qué sirve y qué objetivos se van a cumplir. Todas las iniciativas que llevamos a cabo las tenemos publicadas en el portal de gobierno abierto, digamos, para que se puedan encontrar de forma sencilla y el ciudadano pueda acceder fácil a ellas, que además el portal cuenta con un acceso desde la página principal de la Junta. Y contamos de forma un poco más distendida, un poco más desde dentro, qué es lo que estamos haciendo desde un blog. Yendo al grano de cada una de las actuaciones, empezando por la transparencia, lo primero que hicimos fue publicar los 80 indicadores que había definido la organización Transparencia Internacional. Es decir, al final es, ¿por dónde empiezo? Es decir, sí, tengo que ser muy transparente, lo podemos decir. Hay una organización independiente que ha definido 80 indicadores para comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos. Pues vamos a empezar por ellos. Pues lo que hicimos fue publicarlos y en la última revisión que hicieron a finales del año pasado, pues obtuvimos, digamos, un 9 sobre 10. Datos abiertos, Open Data. Hace más de un año
también publicamos un portal de Open Data. Es decir, no quiero centrarme en si tenemos más conjuntos de datos y hemos publicado esto, unos datos u otros. Lo que sí que es importante es seguir buenas prácticas. Es decir, un portal Open Data puede seguir una serie de recomendaciones para que después al reutilizador le sea fácil utilizar esos datos. Publicar un montón de PDFs que no actualizo va a ser muy difícil de manejar. Entonces hay que seguir una serie de buenas prácticas. También comentábamos esta mañana con María Jesús, es decir, que los datos que tiene que llevar un portal tienen que tener hay que medirlos de tres, en base a tres parámetros que además no suman sino multiplican, que es la cantidad de los datos. Cuanto más información tengas, mejor. Muchas veces información y conjunto de datos, bueno, puede dar una larga discusión. La calidad, es decir, que estén actualizados, que sean granulares, etcétera. Y por último, cantidad, calidad y utilidad. Es decir, puedes sacar en datos abiertos el número de macetas que tiene la Junta de Castilla y León o los datos de calidad del aire. Pues posiblemente la utilidad del segundo sea mucho mayor. En este año que hemos estado trabajando con este portal, hemos ido sacando nuevos conjuntos de datos, pero al final lo que notamos es que el objetivo no es tener un portal, sino el objetivo debe ser que con los datos que hay en el portal se hagan cosas, se saquen productos, servicios, productos de valor añadido. Porque ¿qué beneficios y qué barreras nos encontramos? Beneficios económicos del Open Data, transparencia, pues el tema se hablará más en mesas posteriores más en profundidad de ellos, y barreras es que abrir conjuntos de datos cuesta dinero y también hay una barrera que es la cultura de reutilización. Es decir, no hay una cultura de reutilización por parte de las empresas o parte de la sociedad civil muy alta. Cada vez lo hay más, pero hay que potenciarlo. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho para intentar cubrir esa carencia, por decirlo así? Hacer difusión con empresas, hemos hecho charlas en la universidad, nos hemos reunido con estudiantes, nos hemos reunido también con empresas tecnológicas de consultoría de Castilla y León para explicarles qué es esto y cómo pueden sacar valor de los datos abiertos y qué pueden pedir a la administración para que les dé valor añadido. Al final esa relación entre administración y los ciudadanos y las empresas tiene que ser fundamental. Tengo ahí portal, muy bien, ya he cubierto mi objetivo, no debe ser así. Por otro lado, estamos trabajando también con entidades locales. En Castilla y León hay 2000 y pico municipios, muchos de ellos pequeños, diputaciones. Estamos haciendo una labor para intentar concienciar también a las entidades locales que abran sus datos. Y también para dinamizar toda nuestra iniciativa de datos abiertos, hemos convocado un concurso de datos abiertos, que hasta el 1 de julio está abierto para que ciudadanos, empresas puedan presentar proyectos, aplicaciones móviles, webs, estudios, periodismo de datos, lo que quieran, con datos abiertos de la Junta de Castilla y León y si quieren también de otras administraciones, que esperemos que nos sirva pues, oye, para que la gente conozca que es Open Data, conozca nuestro portal y poder demostrar que con esos conjuntos de datos se pueden hacer cosas. Participación. Desde hace más de un año, toda ley, orden, decreto, planes, programas, estrategias se ponen a participación pública. Se pone el borrador de ese documento en un foro de participación y los ciudadanos aportan sus ideas. Ideas que son públicas, que el resto de ciudadanos pueden ver, pueden comentar, pueden votar. ¿Y el compromiso de administración cuál es? Contestar. Porque eso de que un ciudadano diga, me gustaría que cambiaran tal artículo de la ley. No sabemos si lo han cambiado, si no lo han cambiado, hay alguien detrás. Nuestro compromiso es contestar. Si se tiene en cuenta, se dice, se ha tenido en cuenta su sugerencia y si no, motivarla. Eso es lo que genera credibilidad para que el ciudadano siga aportando, porque si no va a decir, es que esto no sirve para nada. Redes sociales. ¿Sabéis que las redes sociales es un nuevo canal? Bueno, no, perdón, más que nuevo, es decir, es otro canal de comunicación con los ciudadanos, sirve para informarles, para relacionarnos con ellos. La Junta de Castilla y León tiene presencia en muchas redes sociales, pero el mero hecho de estar en las redes sociales pensamos que no es por sí gobierno abierto. Es decir, no, mira, tengo Twitter y publico ahí las notas de prensa. Mira, lo estoy haciendo súper bien. Entonces, lo que hemos planteado internamente es una estrategia de presencia en redes sociales. Una estrategia que cuando alguien diga, quiero estar en las redes sociales, vale, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus destinatarios? ¿De qué vas a hablar? ¿Qué vas a contar? ¿Va a ser persistente en el tiempo?
¿qué recursos vas a destinar? Sí, pues muy bien, es decir, esto, las redes sociales, no, la gestiona fulanito, pero está de vacaciones, de baja maternal, se ha ido no sé dónde, ahora 3 meses parado, medio año parado. Pues entonces intentamos asesorar a cada una de las consejerías de los centros directivos que tienen presencia o quieren tener presencia en redes sociales para hacerlo mínimamente bien. Y también intentamos que no nos pueda el día a día. Al final, bueno, sí, yo tengo un plan de publicación, publico esto otro, que es lo que hay que tener. Pero además, bueno, todo eso está definido en una guía de usos y estilo que tenemos publicada. Pero al final queremos darle también un poco de vida a esto y generar alguna iniciativa que le dé algo de chispa, de valor añadido, aparte de lo que es en el día a día. Una iniciativa que hemos hecho, pregunta al gobierno. ¿Qué es esto? Que a través de Facebook y de Twitter los ciudadanos pueden preguntar a consejeros de la Junta de Castilla y León, ya se ha hecho con el de Sanidad, con el Fomento, Familias e Igualdad de Oportunidades, lo que quieran. Preguntan a través de las redes sociales, se hace una entrevista con las preguntas que se les han hecho, preguntas muchas veces con temas de sanidad, que son temas ahora calientes casi en cualquier comunidad autónoma, y se le ha hecho una entrevista grabada al consejero que se ha subido a su YouTube y después ha contestado al ciudadano a través también de las redes sociales y está público para que todo el mundo lo vea. Vamos a dar un poco de valor añadido, participación y transparencia al ciudadano. Y hace poco hemos hecho también un concurso, la Fundación Patrimonio Natural, a través de Instagram, Facebook y Twitter, de subir imágenes de espacios naturales de Castilla y León. Una participación muy alta, a un coste ridículo que hemos tenido y que nos ha servido pues para dinamizar digamos un poco los bienes naturales que tiene la comunidad. Otras actuaciones que estamos llevando a cabo, una ley de transparencia y gobierno abierto, que ahora mismo precisamente está en participación pública para que los ciudadanos puedan hacer aportaciones de qué les gustaría que tuviera la ley. Tenemos vídeos formativos en el canal de YouTube de la Junta de Castilla y León. Hay un canal de vídeos formativos donde diferentes profesionales pues explican qué es gobierno abierto, responden a algunas preguntas sobre transparencia, participación, colaboración, etc. Y también hemos llevado a cabo iniciativas con municipios. Y hace un par de años se publicó la guía Open Government, 10 ideas para hacer tu ayuntamiento abierto. Tenemos una guía de Open Data, una guía de redes sociales en los ayuntamientos, que es complementaria a la que tenemos interna nosotros, pues esta tiene un carácter un poco más práctico. Sí que os invito a que las descarguéis, a que las veáis, están disponibles en nuestro portal de gobierno abierto. Y como conclusiones, 3 conclusiones que me parece, creo que merecen la pena destacar. En primer lugar, que esto es un cambio cultural. Un cambio cultural, por parte de la administración, intentar que no nos pueda el día a día, es decir, que al final la administración, no, esto ya se hacía así, llevamos mucho tiempo haciendo así, ahora hay que cambiar las cosas. Bueno, vamos a formar al funcionario, vamos a explicar las cosas, que al final después, yo sinceramente, en la experiencia que tengo interna es muy positiva en todas esas situaciones que os hemos contado. Siempre encuentras algún raro o algún no tan abierto, pero la experiencia general es muy positiva. También quizá porque tenemos un impulso por la parte de arriba, del consejero, del presidente, pero la verdad es que el impulso es importante. Y después difundirlo, es decir, con los medios que tenemos, pero intentar también concienciar a la sociedad pues de todas las actuaciones que estamos llevando a cabo. Por otro lado, continuidad y sostenibilidad. Esto es una carrera de fondo. Cuando digo una carrera no es que esté compitiendo con nadie, sino que esto debe ser continuo en el tiempo. Hemos visto iniciativas de datos abiertos que se lanzaron, se publicitaron y al cabo de unos meses no se sabe nada más. Es decir, estas iniciativas de gobierno abierto deben ser capaces de superar cambios de legislatura, cambios de partidos políticos, y eso, bueno, debe estar, digamos, metido en vena de todos los funcionarios y todos los trabajadores públicos que al final impulsamos estas iniciativas. Entonces, la idea es que esas iniciativas sean continuas en el tiempo y también sostenibles. Nosotros todas estas iniciativas que os hemos hecho han sido realizadas con presupuesto ridículo. O sea, muy poco presupuesto por parte de la Junta de Castilla y León. Evidentemente, el trabajo interno de los funcionarios también es dinero de la administración, pero digamos, intentándolo hacer todo con recursos que ya estaban disponibles en la propia administración. Porque al final, si no, este año tenía dinero, para el año que viene no, esa iniciativa la dejo ahí aparcada en un cajón porque este año no tengo presupuesto para mantenerla.
Y finalmente, que eso es un reto y es una oportunidad. Un reto porque requiere hacer una serie de tareas, una serie de proyectos que queremos impulsar, pero también es una oportunidad porque yo estoy convencido de que, tarde o pronto, es decir, va a acabar habiendo iniciativas de Open Data en todos los sitios, vamos a ver acabar siendo todas las administraciones transparentes, podrán pasar 1, 5 o 10 años. Entonces, yo muchas veces pregunto, decir, bueno, realmente no lo he tenido que hacer, pero lo pienso, digo, ¿queremos ser los primeros o los últimos? ¿A qué estamos esperando? Entonces os dejo ahí también esa reflexión. Las preguntas creo que van al final, así que bueno, muchas gracias a todos. Gràcies al senyor Antonio Ibáñez, cap del servei del CIAU i del servei d'Open Data de la Junta de Castella i Lleó. Gràcies per la seva transparència amb el temps. Gràcies. Anem a escoltar ara, donem la paraula a la senyora Maria Jesús Fernández, responsable del servei Open Data de l'Ajuntament de Saragossa. Després, com deia el senyor Ibáñez, el torn de paraules, anem una mica justos de temps. Després, quan fem el coffee break, quan fem la pausa, tindran opció, si volen, de parlar amb ells, i si no van bé, recordin que tenen, els hi recordo una mica.